Muy buenas noches, Infoguerers. Bienvenidos un jueves más a vuestro programa favorito sobre la fiesta de Fogueres. Seguimos avanzando en este mes de julio. Seguimos aún respirando esos rescoldos de esas Fogueres 2022. Que bueno, vamos intentando estirar un poquito. Seguimos con valoraciones, seguimos con esos debates eternos, abiertos y los que quedan por abrir, pero seguimos estirándolos. Ante, bueno, pues un verano también un poco incierto para los Fogueres con ese reciente cambio de calendario. Que aún estamos todos, bueno, estamos todos, yo creo que en general, a la expectativa de ver cómo se va, cómo lo vamos a ir desarrollando cada uno en su ámbito personal. Está claro que en el ámbito de organización ya sabemos cómo va a transcurrir, falta ver cómo lo vivimos cada uno de nosotros y cómo nos vamos adaptando. Estamos adaptándonos pues a eso, a esa resaca emocional y festera que bueno, tanto cuesta y que sobre todo después de 2 años y medio sin fogueres, pues claro, tanto la hemos vivido que ahora mismo estamos aún arrastrando lo que cuesta dejar. Lo que nos llevó un poquito también a vivirla intensamente fue ese derroche de pirotecnia, esos concursos de mascletas y fuegos artificiales que todos los años despiertan tanta expectación que, bueno, que también este año no han estado tampoco exentos de polémicas antes, durante y después. El caso es que les fogueres han vuelto en todo su esplendor, pero que se esperaba con ansia esa noticia y conocer a esos ganadores. Y ya tenemos esos ganadores desde el comienzo de esta semana. La pirotecnia Ferrandez, la que disparó el 24 de junio, bueno, entre otros, pero en concurso disparó el 24 de junio, se alzaba con el primer premio, de esas mascletas y en fuegos artificiales ha sido la pirotecnia Hermanos Ferrandez, cuidado no confundir, Hermanos Ferrandez, que disparó el día de San Pedro, la que se alzó con el primer premio. Así que, pues bueno, este programa de hoy lo vamos a dedicar, pues sí, un programa de San Juan a San Pedro. ¿Y qué se hace de San Juan a San Pedro? Pues hacer balance de los fogueres. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer hoy, hacer balance de ese arte efímero que ha habido en las calles. Pero para hacer un San Juan-San Pedro en perfectas condiciones, vamos a comenzar recordando lo que fue la última mascletá de los fogueres, los campeones de este año, los campeones de 2022, Pirotecnia Ferrandez.
Pues ese era el disparo, el olor a pólvora que nos dejaba ya esa plaza de los Luceros, que se despedía de todos nosotros, de todos los aficionados a la pólvora, que bueno, que dejaba paso evidentemente a una noche intensa de pólvora, de fuego y de crema, pero esa fue la última vez que resonó la pólvora en la plaza de los Luceros este año. Por suerte, seguro, seguro, seguro vamos a tocar toda la madera del mundo, no vamos a tardar más de un año en volver a encontrarnos allí. En este programa al final recordaremos también esos fuegos artificiales ganadores en la playa del Postiguet, pero como decía antes, una vez finalizada la crema y todo lo que duran esas noches de fuegos artificiales, ¿qué hacemos los fogueres? ¿Qué hacemos los aficionados a los fogueres? Pues intentar recordar y comentar todo lo que hemos vivido en esos cinco intensos días, así que a modo de que no se nos llegue a olvidar del todo, porque es verdad que al final todos vemos mucho, pero coincidimos poco esos días. Lo que pasa es que todos hemos estado en todos los sitios, pero en momentos distintos, en algunos nos hemos cruzado. Y ese balance de ese arte efímero, de esos trabajos de Fogueres 2022, pues evidentemente me gustaría comentarlo, como no, en primer lugar con Joaquín Rubio, maestro mayor del gremio de artistas, que está con nosotros esta noche, y con dos aficionados, mira, voy a hacer un homenaje, Malalts de Fogueres, en este caso, bueno, Malalts de Falles también, pero Malalts de Fogueres, que son de los que pues también se patean las calles de Alicante de principio a fin para disfrutar del arte de los artistas fogueres. David Gerona, Miguel Ángel Dura, muy buenas noches a los tres, Joaquín, Miguel Ángel, David. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches a todos. Bueno. Como ve, Miguel Ángel no es que esté ni en Honduras ni nada por el estilo, ¿eh? Sabéis que los programas desde que tenemos nuestro problema con el plató, que seguimos haciéndolo en casa, los estamos grabando por la tarde, no estamos en directo, por eso veis a Miguel con esa luz de atardecer, pero no es que esté en Supervivientes ni nada por el estilo. Estamos todos en la misma franja horaria. Bueno, Joaquín, balance personal, profesional, vamos, empieza por el que quieras, de Les Fogueres 2022. El balance personal creo que es un balance bueno, porque estábamos todos deseando que llegaran las hogueras para poderlas disfrutar después de estos dos años de parón. El balance profesional, bueno, pues a ver, es un año difícil de masticar. Yo ya vaticiné que íbamos a tener diferentes encuentros volumétricos, dependiendo del grado de construcción que hubieran tenido los talleres durante la pandemia o antes de la pandemia. Y bueno, pues efectivamente se pudo ver en las calles diferente volumetría en las mismas categorías, y eso pues era el indicador de que había artistas que tenían sus trabajos comenzados antes que otros, y en fin, pues ahí entra un poco lo rocambolesco de esta situación, ¿no? Digamos que de alguna manera pues había que hacer como fuese el parón de acabar este ejercicio mal leído. Y creo que artísticamente, pues bueno, nos hemos encontrado trabajos que a priori ya estaban caducados en el tiempo, porque no sé cómo explicarlo, pero yo creo que la mente de los artistas a veces nos dice lo rápido que tenemos que ir, ¿no? No solo el año normal, el año de trabajo. Creo que un año de trabajo lo que hace es que empiezas un boceto, acabas quemando esa hoguera o plantando esa hoguera, tu cabeza ya está durante el proceso dándole vueltas a la siguiente. Aquí hemos tenido tres años de darle vueltas demasiado a la cabeza, entonces yo creo que se ha revolucionado el tambor de la lavadora y en muchas ocasiones pues se han terminado los proyectos que estaban inconclusos y nos hemos perdido dos años de evolución artística. Entonces, claro, hay un poco de eso, de que la cabeza ya va más rápido de lo que ha ido el tiempo natural de ver una cosecha, ¿no? Por así llamarlo. Pero bueno, pues dentro de todo me alegro de que todo haya salido con buen pie, de que hayamos podido disfrutar de una fiesta en la que la participación ha sido altísima, y yo creo que es la nota a destacar, ¿no? Al final la ciudad de Alicante se ha inundado de gente y el Foguerer pues se ha reactivado de nuevo para poderle dar forma al ejercicio 23, que va a ser el más complicado, creo yo. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de Joaquín como maestro mayor del gremio, como presidente de los gremios de la Comunidad Valenciana? ¿Cuál es el nivel de satisfacción ante lo sucedido en esos días de junio? Bueno, digamos que de alguna manera mi satisfacción no puede ser plena, porque me hubiera gustado que no hubiera habido ningún tipo de incidencia. Tuvimos alguna que otra incidencia, como todo el mundo bien sabe, que bueno, pues en estos días tenemos que atajarlas y tenemos que terminar de perfilar lo que haya podido ocurrir en esos distritos y con esos artistas. Y bueno, tampoco me siento satisfecho de haber visto
las diferencias que han habido tan astronómicas dentro de las mismas categorías, lo que hace presagiar que al final, pues bueno, por una de dos, o el premio hay que comprarlo a base de hipotecar el taller y la vida de un artista, o parece que a partir del momento en el que alguien hace algo más grande, ya tenemos que ir los demás a remolque con ello, ¿no? Y los precios ahora mismo no nos permiten ir con los volúmenes grandes. Por desgracia, nos hemos comido ya no solo la pandemia, sino también una subida paulatina y que no ha parado de los precios de los materiales. Y claro, pues hay que entender que también esa repercusión se ha visto en la calle. Entonces, es una situación muy complicada, Fran. Yo me gustaría ser un poco más positivo y mentirte, ¿no? Y decirte, ostras, Fran, qué categoría, como dicen en Valencia, ha sido un año espectacular. Unos acabados, sí, todo lo que es lo profesional, yo no tengo ningún problema. Pero sí que me da mucha tristeza y mucha pena ver que hemos vuelto a retroceder en ese bucle que creía que habíamos superado de vamos a controlarnos, vamos a ir todos a jugar con las mismas cartas y vamos a intentar que no se nos vean las vergüenzas, no a nadie. Yo creo que aquí hemos salido perdiendo los alicantinos claramente en conjunto, porque tanto los compañeros de Valencia como los de Burriana, pues aquí han hecho el desembarco de Normandía y creo que es algo que desde los gremios tenemos que inmediatamente trabajar, que de hecho ya lo estamos haciendo, porque yo ya hoy he expresado mi queja de las barbaridades que en muchas ocasiones y en muchas categorías hemos visto en los diferentes movimientos que se han plantado. ¿Estáis de acuerdo, David, con lo que está comentando Joaquín de esa disparidad dentro de las mismas categorías? Sobre todo se ve mucho en la especial. En la especial ha habido demasiada. Pero también, evidentemente, también eran presupuestos bastante. Por eso hay que mirar el tema de los baremos, quizá habría que replanteárselos nuevamente. Miguel. Yo la verdad es que tampoco he visto una cosa muy dispar a lo de otros años, ¿eh? Yo he recorrido mucho este año, me he pateado mucho, he visto 73 y yo no he visto tanta disparidad como se comenta. Sí que es cierto, y una cosa que comenta Joaquín y creo que es muy clara, que se han plantado hogueras en el 2022 con presupuesto del 2019-2020 y los materiales no han subido paulatinamente, los materiales han subido una exageración, Joaquín. Los materiales han subido muchísimo y eso evidentemente ha ahogado a los artistas. Ha ahogado a los artistas porque tenían una foguera que plantar con unos volúmenes del 2019-2020 que evidentemente si los quiere llevar al 2022 es prácticamente imposible. Pues eso mismo que estás diciendo, Miguel, es lo que me da la razón. Que tú dices que no has notado la diferencia respecto a otros años y precisamente ahí es donde se tenía que haber notado la diferencia. Sí, sí, evidentemente eso sí. Yo creo que estás entendiendo el final de lo que quiero decir, que este año se tenía que haber notado no solo que es de un año para otro, es que llevamos 3 años sin plantar con una subida importante de materiales que no de presupuesto. Y ahí es donde yo creo que ha estado la carencia en el que los artistas hemos vuelto a realizar el trabajo normal de un año. Y ahí es donde donde tengo esa confusión, ¿no? De dónde hemos podido vivir 2 años. Es lo que me confunde a mí realmente. Claro, es verdad que yo no me había parado a lo mejor a analizar ese prisma. Según te estoy entendiendo yo, Joaquín, ha habido unos fogueres que, digamos que se concibieron para un año y se han completado, se han terminado lo que quedaba pendiente en el momento que todo se paralizó. Y luego hay otras que sí que, digamos, que han ido evolucionando y creciendo en estos 2 años y medio, es lo que he entendido. La situación de cada taller es particular. Lo que pasa es que si hablamos en plano general, hay que entender que el presupuesto de un año, vamos a olvidarnos por un momento de la pandemia y vamos a entenderlo desde el ciclo de un taller, ¿no? Cuando tú contratas una hoguera, contratas una falla, pues tú tienes un presupuesto a lo largo del año, entonces pues ese presupuesto te sirve para cubrir tus gastos, tener tu beneficio, pagar lo que tengas que pagar de ese año. ¿Qué pasa? Que como bien dice Miguel, en el año 19 se contrata la hoguera para el 20, se paraliza todo en marzo del 20, y de alguna manera se sigue paralizando en junio del 20, se paraliza en junio del 21, venimos a junio del 22, aquí nadie ha dicho vamos a pagar el doble o el triple porque ha pasado otro año, ha vuelto a pasar otro año, y hemos continuado esos proyectos, como tú bien has dicho, Miguel, no se ha notado esa diferencia, y sí que es verdad que los que por lo que sea han tenido que parar máquinas por necesidades, porque no habían empezado en el momento, porque todo el mundo bien sabe que la mayoría de las hogueras se comienzan a construir, que no a crear, en el mes de marzo, a partir de que se queman las fallas. Entonces, digamos que hay gente, hay talleres que sí que han comenzado antes o comenzaron antes y se pudo ver cómo esos materiales que se compraron
en el año 19-20, pues tienen un valor económicamente y de creación que no vas a decir, ahora te voy a quitar un trozo porque ya lo tengo empezado. Incluso hay artistas que habían adelantado trabajos y me consta que tenían prácticamente obreras para pintar en el año 20, para haberlas plantado en el 20. ¿Qué pasa? Que otros talleres no estaban en esa situación y han ido parando los proyectos porque eso al final era una incertidumbre muy grande, nos confinaron a todos, aquí no sabemos dónde iba a ir a parar y lo primero que tiene uno que hacer es subsistir. Entonces, yo sé de muchísimos compañeros, sobre todo de la parte de Alicante, que pues se lo han pasado muy mal porque no sabían si seguir, si parar, si continuar, qué hacer, porque claro, es otro año de alquiler, es otro año de tal, y eso es lo que vengo yo a reivindicar en este caso, que independientemente de la ayuda que se diera en su día para mantenimiento y demás, pero se dio de un año y se suspendieron dos. O sea, al final, aquí ha habido un producto realizado, creado o no, que se ha visto en divergencia. Los que lo empezaron antes, como los que lo han empezado después. Y los que lo han empezado después han tenido la mala suerte de encontrarse un 200% de incremento de material. Y entonces ahí sí que se ha notado un poco esa reducción de volúmenes. Claro, cuando te vas a una categoría en la que ves que una hoguera se ha empezado a lo mejor más tarde y compite con otra al mismo presupuesto, que es casi el doble de grande, es cuando dices, porque yo discrepo, David, es que estaban en todas las categorías. O sea, habían en cualquier categoría que fuera. Yo me hago cruces con lo que había en quinta, en sexta y en cuarta. De decir, o sea, ¿cómo es posible que con presupuestos de 18 o 15 mil euros se hagan hogueras que perfectamente pueden ser una segunda o una primera? Entonces, creo que hemos pasado el año muy bien. Yo creo que el Fogueres se ha podido beneficiar de grandes hogueras, sinceramente. Pero a mí me gustaría saber la economía de los artistas cómo ha quedado, porque es que realmente, vuelvo a repetir, me hago cruces con lo que he visto. ¿Alguna? David, ¿algo, Miguel Ángel, algo que añadir? No, que Joaquín tiene razón, que el trabajo de taller es muy complicado, las horas pasan muy deprisa y luego hay que pagarlas, y la verdad es que con presupuestos que se han quedado anquilosados los años anteriores es complicado llevarlo adelante. Bueno, la pregunta es si todo el dinero que ha entrado de más ha ido a hacer la hoguera o dónde ha ido. Claro, todo ese dinero recibido, la subvención y demás, ¿a dónde? A ver dónde ha ido. Eso está claro que estaba, vamos a ver dónde ha ido, es que esto me hace gracia, lo que teníamos que haber hecho es haber cogido y haber dicho, pues el contrato se extingue, se acaba y en el año 21 que vuelvan a firmar con lo que hay, porque claro, aquí estábamos hablando de un contrato del año 2019 y poca la ayuda veo para lo que realmente necesitábamos, que las comisiones teníais todas un problema que se llama haber contratado un producto. Eso es lo que no parábamos de explicar desde el principio, que el contrato privado de un artista y de una comisión, por lo que fuese, en este caso se había vulnerado. Y no solo un año, es que dos años. Ya, Joaquín, esos sobrecostes tenían que haber venido de la comisión, no de una ayuda del ayuntamiento. Ya, Joaquín, pero esto son es un contrato entre dos partes. Y claro, son dos partes y somos 89 más las barracas. Y hay que mirar que cada situación particular cómo ha ido. Yo te puedo hablar de mi hoguera, claro, y la relación con mis dos artistas, en este caso, mis cuatro artistas, desgraciadamente. Y claro, yo te puedo hablar de la mía, no puedo hablarte de los demás. Pero David, yo lo que te quiero decir es que no hace falta preguntar dónde ha ido a parar el dinero de una ayuda. El dinero de una ayuda ha ido a parar en la subsistencia de los artistas y de los talleres, ni más ni menos. En vivir y comer, porque las comisiones no han hecho un esfuerzo en incrementar lo que se debía de haber incrementado en un año normal. Porque no se ha podido. Es que es completamente comprensible. Pero si nosotros ahora mismo estuviéramos hablando que hemos hecho un ejercicio 22 con presupuesto del 19, del 20 y del 21, yo os diría, es normal las hogueras que hay en la calle. Porque son tres presupuestos juntos. Pero es que es lo que decía Miguel. Solamente ha habido uno y una pequeña ayuda proporcional al contrato para simplemente el mantenimiento de dos años. Yo creo que aquí, al final, los que hemos salido perdiendo claramente hemos sido nosotros, a todos los niveles. Por eso digo, y vuelvo a repetir, que como todos mis compañeros teníamos tan claro de que esto no podía suceder, como todos mis compañeros me han transmitido durante todo este tiempo que no podía ser que se pudiera estirar tanto un presupuesto, me ha sorprendido tanto encontrarme los trabajos que me he encontrado este mes de junio tan desmesurados. Y eso es lo que creo que tenemos que analizar profundamente, que si es que hace falta meter, no sé, la marcha atrás de lo que en un principio habíamos pensado que todos habíamos comprendido, que es dignificar el trabajo y el oficio y la profesión, porque realmente estoy sorprendido. Sobre todo, estoy sorprendido
a nivel profesional, de cómo a mí me llegaban a transmitir lo que íbamos a tener en junio, y cuando me he llegado al mes de junio me he encontrado que justo todo lo contrario. Hablo de mis propios compañeros. Entonces, pues yo siento un poco de decepción en ese aspecto y fracaso, si se puede llamar la palabra. Me siento un poco fracasado de que todos estos tiempos en los cuales nos hemos peleado, nos hemos machacado con federación, con ayuntamiento, para que se nos viera una parte perdedora a todas y todos de como profesión y como colectivo, pues yo cuando he llegado junio he visto aquí, pues eso, unas barbaridades y unas cosas que todavía no las puedo comprender. Sí que es verdad, ¿me dejas esperar un momento? Sí, sí, que es verdad, claro, por supuesto. Que has hablado tú de los gremios de Burriana y de Valencia. Yo creo que ellos tuvieron la suerte de que se plantara en septiembre y eso motivó que arrancaran antes los talleres y entonces tuvieran una evolución más grande que la de Alicante, que han estado mucho más tiempo parados, pienso. Sí, 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 probablemente. Yo tampoco he querido profundizar aquí. Yo tengo muy claro el análisis y dónde está el fallo y dónde no. Y de hecho, simplemente esto creo que es más que una crítica, es una autocrítica. De coger y decir, hombre, lo que no puede ser es que hayamos tenido tanta fraternidad, tanta unión entre los gremios, tanto que hemos hecho y hemos reivindicado para que aprovechar esta situación y que de alguna manera se coloque el oficio en su lugar. Y claro, yo me había hecho, o nosotros, nos habíamos hecho unas previsiones de lo que nos íbamos a encontrar en la calle y nos hemos quedado sorprendidos. Sobre todo, por lo que comentaba antes, porque creo que aquí, pues, de hecho, a los premios me remito. O sea, en categorías adultas no ha ganado absolutamente ningún alicantino. Y creo que en una categoría, solamente en una, ha entrado dos en podium, con lo cual. Y no porque los premios reflejen nada, sino simplemente que al final te das cuenta que el resultado también del esfuerzo se ve recompensado. Y de alguna manera, pues también nos tenemos que hacer crítica nosotros de qué ha podido ocurrir aquí. Ya os digo, el lunes tengo asamblea del gremio que se prevé movidita, porque no puede ser que hayamos avanzado tanto años atrás y de repente volvamos a vernos atrás. Así es. Nosotros, aprovechando ese tema que precisamente te iba a preguntar por el sentir de los compañeros un poco y por ese entendimiento, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para publicidad, porque así no lo cortamos, que la cosa parece que, como dice Joaquín, va a ser interesante. Así que hacemos ahora mismo los minutos de publi y volvemos enseguida y retomamos donde lo hemos dejado. Ya estamos de vuelta, continuamos con ese balance de estas Fogueres 2022 en lo que a Fogueres, en lo que a arte efímero se refiere. Joaquín Rubio, comentabas que vais a tener próxima una asamblea del gremio. ¿Qué temas o qué puntos crees que van a ser, bueno, los que se van a tratar o los que más vueltas se van a tener que dar? Pues, como comentaba antes, tenemos encima de la mesa varios, sobre todo, bueno, pues uno de ellos y el más importante es cómo afrontar esta crisis de precios de materiales, que no nos deja margen a simplemente tragar con los materiales que tenemos en este momento. No tenemos opciones es decir, no hay material alternativo al corcho blanco, con lo cual, bueno, pues como no volvamos a hacer las hogueras de tela y de muñecos vestidos de paja, tenemos que ir a morir a lo mismo porque no existe la fábrica del cartón. O sea, aquí ahora no hay reinvención posible de decir, no, vamos a irnos al cartón. Tenemos que afrontar lo que nos viene encima y sobre todo lo más importante es ver cómo puede ser viable la construcción de una hoguera o de una falla habiéndola contratado un año antes sin tener el control de los precios de los materiales. O sea, es que al final esto ha llegado a un punto en el que se nos ha complicado tanto que no sé qué solución le vamos a poder dar. Pero claro, cuando alguien contrataba una hoguera hace 5 o 10 años, tenías una subida como mucho de un 5% del material allá por marzo. Pero a lo largo de lo que ibas cobrando de todos los meses, pues ya podías hacer una previsión y ibas comprando. Pero es que ahora, ¿qué vas a hacer? Gastarte el primer plazo que te daña en comprar todo el material, que eso no puede funcionar así. Entonces, yo creo que aquí hay que poner ya un alto en el camino y simplemente pues ordenar la profesión. Está un pelín caótica otra vez. Yo entiendo que estos años de parón, a algunos los ha ilusionado, a otros los ha desilusionado, otros están en el momento de buscar su identidad, de si seguir o no seguir y tener continuidad. Y, lógicamente, pues ahora que se ha quemado todo, ¿no? Como suele decirse, el fuego purificador todo lo renueva, pues vamos a intentar a ver si desde el gremio podemos canalizar un poco esa situación que se nos presenta muy irregular a lo que otros años ha sido. Como decías al principio del programa, también, pues bueno,
un año con incidencias de esas que nunca nos gusta escuchar y que nunca nos gusta vivir, supongo que también será uno de los temas a trabajar. Sí, sí, por supuesto. Además, yo sabéis que desde el principio, desde que comencé mi reinado, una de las cosas que más insistí era en intentar que de alguna manera pues se acabase esa estirpe de problemas, ¿no? Y te lo digo yo que también los he tenido. Y lo que comentaba, hemos ido unos pasos atrás que no me ha gustado que hayan ocurrido y vamos a intentar ver de qué manera, pues bueno, entender todas las partes. Lo primero, porque también es verdad que aquí ha habido muchas tensiones de cuerda en estos años de contrato no normal, por así llamarlo, en el que, pues claro, tanto comisiones como artistas, pues aquí ha habido sus más y sus menos, en líneas generales. Ha sido años en los que nos ha salpicado muchísimas preguntas, muchísimas dudas, muchísimos encontronazos de aquí, de allá y de más allá. Y claro, eso al final mina mucho en la relación de comisión-artista y artista-comisión. Y de alguna forma, pues bueno, no justifico con ello lo que haya podido ocurrir, porque desde luego es injustificable que no se plante una hoguera o que no se termine de plantar una barraca, ¿no? Entonces, hay que analizar, hay que ver, hay que dar toques de atención a quien corresponda y, por supuesto, pues nada, volver a esa mano dura, ¿no? Que de alguna manera comenzó con el principio de nuestra legislatura, en la que dijimos que las cosas no podían continuar del modo que estaba, porque lógicamente tenemos una competencia muy fuerte y vuelvo a repetirlo, se ha notado mucho más este año. Y claro, aquí o te subes a ese carro o te bajas, pero lo que está claro es que te chafen las ruedas por el camino no es una opción. David, como paseante de Fogueres habitual, ¿cómo has visto esa calidad, esa comparación que está poniendo ahora mismo Joaquín sobre la mesa? Ha habido buen nivel, ¿eh? Pero tanto de alicantinos como de valencianos. O sea, yo cuando veo una vera no distingo dónde se ha hecho. Y yo, en líneas generales, ha habido muy buen nivel de hoguera. Evidentemente ha habido fallos, claro, como todos los años. Yo ayer que estuve pendiente del debate que hicieron los compañeros de Cadena SER, me sorprendió un poco que al fin, por lo menos a mí me quedó, después de oírlo entero de principio a fin, me quedó un poco la conclusión de ese, como que había habido un bajón artístico o que lo artístico no había sido el nivel esperado. Y, sinceramente, yo coincido con David. Quizá no es el año para recordar, pero yo me lo he paseado tranquilamente a Alicante punta a punta y a mí no me ha disgustado lo que yo me he encontrado. Ha habido muy buenas hogueras y categorías para un jurado muy complicadas de premiar, que se han quedado fuera hogueras que dice, ¿por qué se ha quedado fuera? Pues es que realmente los premiados estaban muy bien. Sí, realmente. Miguel, ¿coincides con eso? Yo coincido con eso, pero sí que quería romper una pequeña lanza a favor de los artistas alicantinos, porque siempre parece que sean la mancha negra dentro del mundo de Les Fogueres y de Fallas. Y este año han habido artistas de otras poblaciones que no son Alicante, que en algunas hogueras no de nivel especial, también han dejado un poquito que desear. Incluso en alguna de nivel especial, con nombres muy afamados, también han dejado un sabor agridulce porque esperábamos más de lo que había en la calle. Y no digo de volumen, ¿eh? Digo de que esperábamos una hoguera pues mejor terminada, mejor acabada con respecto a lo que se había presentado. Al final el foguerero, bueno, el visitante o el crítico, digamos a decirlo así, ¿seguimos con el caballo grande, ande o no ande? Pues eso depende de la comisión. Eso depende de quién sea tu artista y cómo sea la comisión. Porque hay comisiones que prefieren algo mucho más pequeño, pero bien acabado, bien terminado. Y no digo que sea todo lijado, porque se pueden hacer texturas y estar súper bonitas y bien puestas, que también llevan su trabajo, pero hay gente que no, que lo que prefiere es algo enorme en la calle, que luego a lo mejor no tiene ningún sentido. Eso yo es creo, lo que te digo, que depende de la comisión. Yo creo que eso se ha desechado. Evidentemente sigue existiendo lo de caballo grande no ande, pero bueno, mira, recordando a Manolo Algarra, a mí me lo enseñó hace mucho tiempo. Evidentemente lo que hay en la calle sí está muy bien terminado. Yo he visto este año ver al de Sexta, que las prefiero incluso de alguna especial. Sí, sí, sin duda había hogueras por categorías inferiores que eran, vamos, yo me vi como 6 veces también, incluso Benito Pérez Galdós, que por cierto no tuvo premio de tercera y para mí era una obra que merecía la pena, tanto la de Sergio Guijarro, que sí que ganó en tercera infantil, como la foguera grande, que me pareció fantástica. Joaquín, ¿tú crees que está un poco también eso del caballo grande?
A ver, la conclusión al final del debate, claro, es que justo la frase que has comentado ocurrió al final de cuando ya nos estábamos despidiendo, nos estábamos yendo y además me quedé con el derecho a réplica, ¿no? Porque de alguna forma pues fue un ataque un poco directo a, no al arte efímero en general, sí que se puntualizó a los alicantinos en esa tertulia. Y ahí la justificación estaba más o menos dada porque lógicamente pues sí que había habido una diferencia volumétrica, sobre todo muy acuciada en especial. Pero bueno, es que a mí me sorprende que, y más de las personas a las que me hicieron referencia, me sorprende porque precisamente en muchas ocasiones han ganado primeros premios de especial con hogueras muy pequeñas. Entonces, al final, lo del volumen es muy relativo. Es una de las cosas que yo siempre lo he dicho. Nosotros venimos de una generación de hogueras de los años 80-90 en el que la espectacularidad, el impacto visual era prevalecía ante cualquier otro elemento y a partir de ahí pues comenzó esa irrupción de las hogueras mejor acabadas, con más pulido, con más color, con más referencia y perdiendo esa volumetría en disposición hacia la calidad. Y entonces ahora mismo, pues bueno, pues hemos tenido un año, en este año, como vuelvo a repetir, que tenía que haber evolucionado 2 años las hogueras como tales, artísticamente hablando, que no lo han hecho. Y yo creo que también nos hemos aburrido de ver los mismos bocetos, nos hemos aburrido de ver las mismas maquetas durante 3 años. Y yo creo que no es que haya ocurrido una bajada artística como para llamar la atención. Yo lo que creo que ha pasado es que nos hemos cansado de ver lo mismo durante 3 años en nuestra imaginación, en nuestro racó, en nuestro libret, en las visitas que hemos hecho al taller, porque han sido 3 años que eso no ha ocurrido jamás en la vida de que una comisión y un artista hayan tenido 3 años el mismo trabajo. Y me da a mí más la sensación que ha sido un poco psicológico que realmente emocional lo que ha ocurrido, ¿no? El de coger y decir, bueno, es que parece que ha bajado el nivel, o parece que las especiales son más pequeñas, o parece que las de sexta son más grandes. Es ese batiburrillo que comentaba al principio, que hemos desorganizado de nuevo todo y hay que ponerlo en su lugar. David, ¿hacia dónde, qué nos vamos a encontrar este año? Está comenzando ya ese movimiento de fichajes, yo creo que incluso un poquito más lento, es decir, sí que ha habido algunas que enseguida, pero en el resto no se percibe movimiento. También durante los días de Fogueres muchos rumores de artistas que lo dejaban, que ya no volvían, que este año era el último. ¿Qué crees que nos vamos a encontrar? Bueno, futuro es incierto, como dice Joaquín. Habrá que darle al tiempo. Hay que ver cómo las comisiones, sé que las comisiones se están moviendo, pero evidentemente quien está contento y ha llegado a un acuerdo con el artista va a continuar, y quien no está contento pues está buscando artista. Irán saliendo, pues a lo largo del verano saldrán los nuevos fichajes. También depende de cómo, de al final, de decirlo así, como el jurado vaya tirando los tiros cada año. Este año ha tirado por lo más grande, pero como ha dicho Joaquín, ha habido años que ha habido el giro. Esto, evidentemente, si tú, no es el caso de mi comisión, porque mi comisión va a fichar a un artista y no va a mirar por lo que se ha premiado, pues cada uno apuesta por un artista. Haga el volumen que haga el volumen, que haga. Hace ficha su trabajo. Yo creo que este año va a ser un poco complicado el tema de fichajes, sobre todo por el tema económico conforme está evolucionando los materiales y demás. Segundo, porque las comisiones, sobre todo las pequeñas, tienen que afianzar muy bien a los comisionados que tienen. Y tercero, porque nos espera un verano muy atípico en los cuales muchas comisiones están pensando más en que tengan belleza o no tengan belleza y damas, porque la presentación la tienen encima, que un artista que te plantará en junio. Entonces, quizás se frene un pelín el tema de contratación a nivel categoría inferior, porque urgen otras cosas este verano. ¿Qué urge, Joaquín? Pues urge firmar con los artistas. Eso es lo que urge, que fue un poco también la reflexión de ayer del debate, ¿no? El no perder el elemento principal, porque lo demás es secundario, y está claro que, bueno, que se pueden tener presentaciones en septiembre, pero a la vez se puede llevar la contratación de un artista. Yo creo que es totalmente compatible. Y no dejar de lado el hecho de, bueno, de firmar con un artista y ya empezar a pactar precios cuando las cosas se puedan regularizar mejor. O sea, es que el pactar con un artista o firmar con él no implica directamente decirle tenemos tanto y saberlo ya al día siguiente. O sea, y al final lo que importa es que se mueva todo
que los artistas aseguren sus trabajos y sobre todo que las comisiones también se puedan quedar tranquilas de que el artista que cogen al final está disponible, ¿no? El que se espere a septiembre, pues igual comete el craso error de no encontrar el artista que quiere y porque ya tiene otros contratos previos. Yo lo que sí que discrepo es que es el año que más rápido se está contratando. Es el año que más anticipadamente se han visto renovaciones y se han visto despedidas. Durante las mismas semanas de hogueras, han habido artistas y comisiones que se han despedido incluso el día después de la planta, antes de premios. Con lo cual, esto es un indicador de esa tensión que yo decía al principio, ¿no? De cómo al final uno llega, mira, terminamos y tú por tu lado, yo por el mío. Y eso es triste, ¿no? Porque al final yo solo llamo en hacerse rancio algo. Y creo que ahí han habido artistas que no vamos a ver en estas hogueras del año que viene. Han hecho, como te acuerdas que te comenté en su día, que te dije, Fran, por desgracia hay gente que ha dicho que no quiere volver a plantar en Alicante. Ocurrirá, seguramente, sí. Porque pasan las cosas y pasan. Y como pasan, pues al final pues la gente dice, pues mira, hasta aquí. Me cojo dos fallas más y no tengo por qué ir a Alicante a comerme estos marrones como han ocurrido. Yo hablo desde la perspectiva nuestra. No me imagino que cualquier foguerer que me esté escuchando Barraquer dirá, bueno, a nosotros nos ha pasado lo mismo, claro, pero yo no conozco los casos de todos, yo conozco los casos que a mí me transmiten y me trasladan. Entonces, yo creo que lo prioritario es, pues, bueno, a ver, por supuesto, y desde todo el respeto, todos tenemos un gran problema con las fogueras del 23, porque las comisiones lo tienen con ese mantenimiento de foguerer. Las comisiones lo tienen con esa sacada de presupuestos sin, a lo mejor, los patrocinadores habituales. Esa reflexión profunda que parece que se ha iniciado de qué ocurre en las hogueras que no funcionan, que es muy positivo, pero llega tarde, porque llega con el ejercicio empezado a escasamente dos semanas y ahora la gente no puede empezar a pararse a ver unas soluciones que a priori se tenían que haber dado, creo yo, en estos dos años de pandemia, donde realmente podíamos haber tenido tiempo de reflexionar y de haber dado soluciones. Y ahora vamos a encontrar otra vez la inercia esta de la bola de hámster, ¿no? De la rueda de hámster que poco a poco nos metemos dentro y es verdad, tenemos un calendario movido, se adelantan las presentaciones a septiembre, elección en noviembre, pero bueno, vuelvo a repetir, creo que es compatible con que se pueda firmar con los artistas y que se pueda ilusionar la comisión con ellos y con sus proyectos. Claro que sí. Esperemos que sea así. Joaquín, a ti no te voy a hacer esta pregunta porque tú eres, digamos, el hermano mayor de todos, pero David, Miguel Ángel, ¿cuáles han sido las sorpresas más agradables que os habéis llevado en la calle? Bueno, ya habéis comentado a Benito Pérez Galdós. Fran ha hecho, bueno, Benito y Polígono. Polígono, a ver. Están dos fantásticas hogueras. Yo, pues mira... Un artista que, y además lo he comentado antes al micrófono cerrado, un artista que a mí nunca me había llenado, que es Óscar Villada en Seneca Autobusos, creo que ha sido una de las mejores hogueras infantiles que ha habido este año en Alicante. Y aparte, me ha gustado mucho el trabajo de Musoles. Sí, yo también, mira, ves, coincido. Bueno, para mí no son sorpresas, y me estaría feo de comentar la obra de Óscar. Óscar... no va a volver a plantar con nosotros, pues ya sabéis, no es un tema de, al contrario, estaba muy contentísimo, lo que pasa es que es un tema profesional que él se lo ha dejado y bueno, pues vamos a sentir la eso, bueno, hemos buscado otro buen artista, pero evidentemente la obra que ha hecho, la última obra de Óscar hasta el momento va a ser recordada por mucho tiempo. Sin duda, yo voy a sumar también la foguera más innovadora, el Pablo González en Rabasa, que la verdad, bueno, siempre es también cita y ineludible subir hasta allí al barrio de Rabasa, que además tiene un regustillo a fogueres muy chulo. Y a mí me gustó mucho. Me pareció muy acertado ese premio de innovadora y la foguera, la verdad. Un buen trabajo de Pablo. Plaza Galicia también. Y por mencionar también gente que no estuvo en boca de todos con esos premios de categorías. Joaquín, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte para este verano que viene por delante y que bueno, que septiembre llegue de la mejor forma posible para vosotros y que podamos encaminar un esfoguer 2023 en condiciones y por todo lo alto. Gracias a ti y lo que necesites ya sabes, a tu disposición. Por supuesto. David, Miguel, gracias por aportar vuestra experiencia, vuestra opinión personal de Foguerer y siempre es un placer escucharos vuestro recorrido y al año que viene seguramente seguiremos hablando de esto porque es lo que nos gusta. Sí, al final es un clásico el cerrar prácticamente el último programa de Infogueres, por lo menos David y yo contigo, y es un placer hacerlo. Sí, a ver si de por fin vamos a hacer de verdad lo de que Joaquín ha dicho del eje principal de la fiesta y a ver si cambiamos la mentalidad y vamos a de verdad
a llevarlo a efecto. Por cierto, a apuntillar solamente un nombre que se me ha olvidado. Sí. Javier Gómez, que igual que el año pasado se llevó el octavo. Correcto. Y hablamos de él y demás, este año creo que ha estado muy acertado en las dos hogueras que ha plantado. Sí, eso sí. También. Menciona Ciudad de Asís también. La verdad es que muy buena foguera, además una pintura. Las dos han estado muy bien. Sí, a mí el demonio este amarillo que había a la izquierda me parecía brutal. Además lo tengo en foto en primer plano. Muchísimas gracias. Ya que estáis apuntillando, daros las gracias de que vuestras referencias este año en cuanto a sorpresa haya sido precisamente con artistas alicantinos. Claro que sí, por supuesto. Una forma de desestigmatizar, ¿no? Algo que, como dice Miguel, parece que lo tenemos ahí un poco enquistado y yo me alegro. Por la parte que me toca, agradeceros que hayáis tenido ya bien considerar que esos compañeros pues han tenido esa evolución y esa mejoría. Y buenos trabajos, Joaquín. Por supuesto que sí. Porque siempre lo decimos, lo que hay que hacer es moverse, que al final nos quedamos todos en la retina con las imágenes más vistas y con lo más visto, lo más nombrado. Y no, hay que patear la calle. Y entonces es cuando te das cuenta de las cosas. Además, muchas gracias a los tres, de verdad. Muchísimas gracias por estar ahí y que sigamos muchísimos meses y semanas más hablando de esto. Muy bien. Eso será un abrazo grande. Y nosotros, para despedir este penúltimo programa, que aún nos queda uno la semana que viene, el final, pues como os he dicho, vamos de San Juan a San Pedro del día 24 al día 29. ¿Y qué pasó el 29? Que Hermanos Fernández disparaba el Castillo de Fuegos ganador del Tenéis esos minutos finales de ese Castillo de Fuegos. Que lo disfrutéis. Nos vemos la semana que viene. Que viva la pólvora y que viva el Esfogueres.